a orillas del río salí de mi bello Tucumán. Esta es mi tierra bandeña, con gente buena de corazón y sus mujeres donosas, ramos de rosas que enamoran. Despierto al amanecer con la esperanza de verte crecer. Anhelos del padre día, soñando un día el pueblo de pies. Villa de viejos cantores, que son la esencia de nuestro ser. Un grupo de comerciantes de nuestra ciudad de Bandarrio Salí ha mostrado el agrado por el nuevo horario que se ha establecido desde el municipio bandeño. Conversamos con una de las referentes de la avenida Independencia. Sí, nosotros como comerciantes somos muy conscientes de la situación que estamos viviendo y también, digamos, estamos conformes con este horario y estamos agradecidos, porque nosotros los comerciantes de Bandarrio Salí trabajamos hasta las 20 horas, le comentamos a la gente que no sabe, y tenemos una hora más del centro. Sabemos que es una situación difícil, estamos poniendo todos los comerciantes de nuestro lado con el uso de barbijo, sanitización, todo como corresponde, respetando los protocolos que sabemos que es para cuidar a todos los ciudadanos, o sea, no solo a nosotros como comerciantes, sino cuidarnos. Y la verdad es que nosotros estamos muy conformes con el horario, respetando lo que dispone el señor intendente con el lineamiento que viene del COEN, así que la verdad que nosotros estamos conformes, siempre respetando los lineamientos. Si usted mira, nosotros tenemos en cada mostrador que tenemos en nuestro local y así todos los locales de acá, porque nosotros tenemos un grupo y siempre hacemos hincapié en eso, que nos cuidamos y vamos a seguir trabajando. Entonces tenemos la sanitización, los pisos con lavandina, el barbijo es obligatorio. Estamos pidiendo también a los clientes que vengan sin compañía, si vienen a comprar que vengan solos, que no vengan con compañía, porque a veces es innecesario. Respetamos también el tema de la cantidad de gente que hay en el local. Así que no, la verdad que nosotros siempre respetando eso, porque queremos trabajar, nos están dejando trabajar, entonces respetamos las medidas para que podamos seguir trabajando tranquilos. El horario que nos ha dado el señor intendente es de 9 a 20. Cada local puede hacerlo corrido o cortado. Por lo general, en esta zona lo estamos haciendo cortado y se vuelve a las 17 hasta las 20. Y el día sábado es hasta las 15 horas, así que los esperamos a todos nuestros clientes acá que anden por lo que es Avenida Independencia. Tenemos seguridad, gracias a los vigías siempre estamos cuidados, está nuestro horario. Y ya saben, siempre tomemos las medidas que corresponden para que podamos trabajar y seguir cuidándonos todos. Villa de viejos cantores, que son la esencia de nuestro ser. Continúa la entrega de los kits en las escuelas de nivel inicial de nuestro municipio. Visitamos la escuela Carlos Guido y Hispano, la escuela Luis Pasteur y también el colegio cooperativo Padre Díaz. En la mañana de hoy hemos recorrido distintas instituciones. A temprana hora hemos empezado en la zona de San Justo con la escuela muy particular, una de las escuelas más antiguas que tenemos en Ciudad Bandarrio Salí, en el departamento Cruz Alta, como es la Carlos Guido y Hispano. Luego nos dirigimos hacia la zona de Pozo del Alto, Pacará. Estamos hablando de la escuela Luis Pasteur y finalizamos esta recorrida junto a las autoridades en esta institución que tiene más de 19 años como es el Colegio Cooperativo Padre Díaz. Realmente han sido momentos emotivos lo que hemos vivido junto a la señora diputada nacional, junto al presidente del Consejo Deliberante, junto a los concejales, junto a las autoridades de nuestro municipio. Las notas, los momentos vividos en cada una de las instituciones. Sí, hoy día lunes 19 de abril estamos visitando tres escuelas importantes de nuestra ciudad del nivel inicial, la Escuela Guido Hispano, la Escuela Colegio Cooperativa Monseñor Gregorio de Jesús Díaz. Bueno, la verdad que estamos contentos, agradecerle por el cariño, la recepción, y hemos venido a traerle un obsequio en nombre de nuestro intendente Darío Monteros. Y bueno, y vamos a seguir trabajando durante toda la semana, acompañada por el Consejo Deliberante, por el concejal presidente del Consejo Ramón Radín, el concejal Cuquino Rocha, bueno, y todo el equipo del municipio. También, por supuesto, hablando
con el equipo directivo de cada una de estas instituciones para conocer el estado y las actividades que van a realizar durante este periodo escolar. Muchísimas gracias, la verdad, por estar presente, las autoridades del municipio, al señor Darío Monteros, a la diputada nacional Gladys Medina, a Gonzalo Montero, que también está presente. El año pasado y este año, la verdad que han sido un año y son unos años muy difíciles para la comunidad educativa toda, y estos mimos que nos han venido a dar para nuestros niños, la verdad que nos da fuerza, nos fortalece, nos embellece en el día, y bueno, es un mimo para seguir adelante. Sí, bueno, los chicos siempre nos reciben bien, hoy emotivo por la presencia de estos obsequios que le estamos dando, pero bueno, acá como dije, siempre a la par de ellos para que ellos puedan estar mejor cada día. Gracias. Sinceramente gracias, porque estos abrazos que hoy no lo podemos dar se reflejan en estas visitas que de pronto están presentes y en estas pequeñas cosas que son gigantes para los chicos. Ha sido también una buena oportunidad para comentarle la situación de la institución. Sí, la verdad que es una institución que hace 19 años que está sirviendo a la educación de nuestro municipio y bueno, siempre de pie hemos pasado muchas cosas, este año pasado como todo ha sido tremendo, la presencia del COVID nos ha destruido, pero tenemos la energía para ponernos de pie y seguir adelante y bueno, y mucha gente que nos va acompañando a la par, así que gracias. Estuvimos en tres instituciones, esta es la última. La intención es llegar a la escuela en primer lugar para ver la situación de la escuela, para ver qué es lo que necesita en la escuela, para después transmitirle al compañero Darío Montero para que desde el municipio le encontremos una solución. Y además también llevarle este obsequio que manda el compañero Darío Montero, que bueno, que a los chicos de verlo feliz nos deja a nosotros también esa felicidad que nos ayuda, nos llena en el alma, que nos da la posibilidad de seguir trabajando para hacer bien, para el bien de toda la escuela y para el bien de la comunidad. Tan hermoso poder estar en este nivel, especialmente en el nivel inicial, con los niños cuando comienzan en este periodo de adaptación y verlos con mucha alegría, su cariño, sus caricias, y bueno, la verdad que nos llevamos esa caricia al alma. Villa de viejos cantores, que son la esencia de nuestro ser. Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda Río Salí y Comunas del Departamento Cruz Alta, un gremio que hizo historia, con largas luchas y grandes conquistas, un gremio que ofrece a sus afiliados los mejores beneficios, cuenta con una moderna sede propia y hoy sigue creciendo. Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda Río Salí y Comunas del Departamento Cruz. Suter crece día a día. Desde sede en Salta 450 y el Complejo Polideportivo El Cadillal, Colonia de Vacaciones, entrega de útiles y notebooks a hijos de afiliados, farmacia sindical propia y obra social Osperira, festejos y transmisiones en vivo, Día del Niño, Día de la Madre y sorteos fin de año. Alejandro Medina, Secretario General y Comisión Directiva. En Banda del Río Salí te cuidamos. Controles preventivos contra el COVID-19. Campaña para evitar la propagación de mosquitos del dengue. Avanzamos con más obras de pavimento articulado. Concretamos el proyecto de red troncal de cloacas y planta de tratamiento. Reforzamos la seguridad con la app Alerta BRS para prevenir ataques de violencia de género. Dos lectores de chapas patentes. Proyectos de la Alcaidía, Portal del Este y el Centro Judicial del Este. Incorporación de un camión autobomba y un camión fumigador. Municipalidad Banda del Río Salí. Intendencia Darío Monteros. Juan Mansur, gobernador. Osvaldo Jaldo, vicegobernador. El COVID-19 es un virus de altísimo contagio. En un encuentro social o familiar, alguien que tiene el virus está contagiando a otras personas, que a su vez pueden contagiar otras. Así se produce una cadena de contagios. Un brote que hace que el virus se expanda cada día más. Evitemos los brotes, cortemos la cadena y salvemos vidas. Cuidarte es cuidarnos.
millares viejos cantores que son la esencia de nuestro ser. La Escuela Municipal Monseñor Díaz nos abrió las puertas para recibir a las autoridades de nuestro municipio para la entrega de los kits. Bueno, con el entusiasmo, con el amor, con el cariño de estos pequeños pollitos, mire, ¿sí? Enfóquelo, amigo camarógrafo, a los pollitos. Ahí vamos a saludar, ¿le parece, chicos? Saludamos, ¿sí? Mientras tanto, les cuento que la querida Escuela Municipal, Monseñor Gregorio Jesús Díaz, nos ha recibido hoy, nos abrió las puertas para recibir esta caricia al alma que se hizo la entrega. Conversamos al respecto con el señor presidente, el vicepresidente primero del Honorable Consejo Deliberante, don Julio Cugino Rocha, y conversamos también con la señora directora, la profe Karina. Las imágenes y los hermosos momentos vividos en la querida Escuela Municipal Monseñor Gregorio Jesús Díaz. Entregando nuevamente este kit que le manda el señor intendente, la diputada, el legislador Gonzalo Montero. La verdad que contento de verlo a los chicos, de ver el entusiasmo que tienen pues, cuando reciben alguna cosita. También agradecerle también la presencia de nuestro párroco, el padre Mundi, que dio la bendición. La verdad que necesitamos todo hoy en día la bendición de Dios para poder seguir adelante por esta situación que se está viviendo. La verdad que hoy me voy totalmente contento por el solo hecho de haber visto cómo lo tienen las maestras, los chicos. La verdad que la nueva directora está organizando en la función de cuidarla a la maestra, cuidar a los chicos. Y para nosotros es agradable el hecho de venir a un establecimiento, irse con esta alegría que los chicos están bien contenidos. Así que este mensaje para los padres acá en la Escuela Municipal, todos los chicos, tanto de primaria como de jardín, están bien contenidos, la verdad que están trabajando bien. Tuvimos la oportunidad de hablar con la directora también, porque esa es la intención, rescatar de estas visitas también la problemática que tiene la escuela y tratar de, a través del intendente, buscarle alguna solución. Esta escuela municipal, la verdad que el intendente se preocupa mucho, ha hecho obras importantes y bueno, hoy estar a la vista las obras que viene haciendo en este salón donde estamos. La verdad que los chicos se sienten contenidos y para nosotros, digamos que es un gusto venir a la escuela y ver cómo está y llevarnos esta sensación, digamos más que sensación, esta alegría de ver que los chicos están bien. Estamos muy agradecidos con el intendente, el señor Darío Montero, la diputada nacional Gladys Medina y con nuestro legislador Gonzalo Montero por este mimo que le hacen a los chicos en esta época que estamos viviendo, que realmente es muy difícil. Y esto alegra un poco a los chicos para que, bueno, sigan adelante. Y tenemos 295 chicos, 150 a la mañana y el resto a la tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes por todo esto. Millares viejos cantores que son la esencia de nuestro ser. Se ha realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno la firma del convenio mediante el cual se adjudica a la empresa la construcción de la red troncal de cloacas Alderetes, Banda de Río Salí, San Andrés. Al respecto, el señor intendente, don Darío Montero, nos informa lo siguiente. Y la decisión política de nuestro presidente Alberto Fernández, hoy veamos cristalizado una obra tan esperada por los bandeños y los alderetenses. En este caso, para nosotros, es una obra que va a llevar un antes y un después el municipio de Banda de Río Salí. Primero porque va a sanear los distintos domicilios de los distintos pozos que tienen cada uno en su casa, una cuestión sanitaria. Y en segundo lugar, esto nos va a llevar a que la Banda de Río Salí crezca con infraestructura como se merece una ciudad de más de 140.000 habitantes. Ya dicho sea de paso, hemos tenido visita de la Cámara de Construcción Tucumana, Argentina. Hemos tenido de los visitadores de las inmobiliarias y esto es importante porque nos están viendo al este de la provincia con estas obras de infraestructura como un portal de crecimiento, así que bueno, nosotros estamos muy contentos en nombre de todos los vecinos de la Banda de Río Salí, agradecer a Enrique Creto que hoy ha entregado al gobernador en mano la carpeta de la empresa que va a comenzar la obra, agradecerle al gobernador, a nuestro presidente Alberto Fernández, porque bien lo decía recién el señor gobernador, cuando vino de visita a Tucumán y visitó Banda de Río Salí, Alberto Fernández en campaña, fue ahí en ese momento que le pedimos esta obra, asumió el compromiso y hoy es una realidad. Así que bueno, desde ya muchas gracias por todo esto. Millares viejos cantores que son la esencia de nuestro ser.
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda Río Salí y Comunas del Departamento Cruz Alta. Un gremio que hizo historia, con largas luchas y grandes conquistas. Un gremio que ofrece a sus afiliados los mejores beneficios. Cuenta con una moderna sede propia y hoy sigue creciendo. Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda Río Salí y Comunas del Departamento Cruz Alta. Suter crece día a día. Desde sede en Salta 450 y el Complejo Polideportivo El Cadillal, Colonia de Vacaciones, entrega de útiles y notebooks a hijos de afiliados, farmacia sindical propia y obra social Osperira, festejos y transmisiones en vivo, Día del Niño, Día de la Madre y sorteos fin de año. Alejandro Medina, Secretario General y Comisión Directiva. En Banda del Río Salí te cuidamos. Controles preventivos contra el COVID-19. Campaña para evitar la propagación de mosquitos del dengue. Avanzamos con más obras de pavimento articulado. Concretamos el proyecto de red troncal de cloacas y planta de tratamiento. Reforzamos la seguridad con la app Alerta BRS para prevenir ataques de violencia de género. Dos lectores de chapas patentes. Proyectos de la Alcaidía, Portal del Este y el Centro Judicial del Este. Incorporación de un camión autobomba y un camión fumigador. Municipalidad Banda del Río Salí. Intendencia Darío Monteros. Juan Mansur, gobernador. Osvaldo Jaldo, vicegobernador. El COVID-19 es un virus de altísimo contagio. En un encuentro social o familiar, alguien que tiene el virus está contagiando a otras personas, que a su vez pueden contagiar otras. Así se produce una cadena de contagios. Un brote que hace que el virus se expanda cada día más. Evitemos los brotes, cortemos la cadena y salvemos vidas. Cuidarte es cuidarnos. Villares, viejos cantores, que son la esencia de nuestro ser. En la semana han continuado las entregas de los kits en los jardines de infantes, tanto como el Club de Madres de la Costanera, la Escuela Alfredo Guzmán, ubicada en Sevil Pozo, el Colegio Cooperativo Itatí de Villa La Astenia y el Colegio Santa Inés de la zona de La Astenia. Buenos días a todos, hoy estamos en el comedor Madre Costanera junto al compañero, al amigo Raúl Sosa, a los docentes. Bueno, felicitarlos por el trabajo social y educativo que viene haciendo esta institución ya desde hace muchísimos años en este lugar. Bueno, felicitarlos, bueno, el compromiso, acá también funciona un comedor, la atención, el jardincito. Raúl Sosa, un dirigente de esta localidad de Bandeña, que viene trabajando mucho. Y hoy hemos venido a ver a los niñitos del jardín, de las salitas, para hacerles el obsequio de los kits, como venimos visitando a todas las instituciones educativas. Hoy están con una burbuja, así que bueno, a pesar de la lluvia, estamos contentos, y decirle acá a mi amigo Raúl Sosa que pueden contar con nosotros. Vengo en nombre del intendente de nuestra ciudad, vamos a seguir trabajando. Hoy estamos ya prácticamente terminando de visitar todas las instituciones educativas de nuestra ciudad, y bueno, y la semana que viene tenemos una amplia agenda para seguir trabajando. Para nosotros es un gusto, ya que nos repita la visita ella es para nosotros un honor. Gladys es una amiga, una compañera de militancia, hemos sido compañera de bancas del Consejo Deliberante, y bueno, le damos las gracias y gracias al intendente también por toda su colaboración que nos brinda diariamente. Y bueno, estamos acá siempre luchando y tratando de bregar para dar de comer a todos los niños y poder mantener las salitas del CDI, ¿no? 37 niños que asisten, y hoy están asistiendo únicamente los niños de 3 años, en burbujitas chiquitas, para ir adaptando al tema de todo lo que es la pandemia, esas cosas, adaptando a los niños, ¿no? Con correr ningún riesgo, ni ellos ni nosotros. No, gracias a ustedes, gracias por estar.
muy agradecidos, lo estábamos esperando, sabíamos que iban a llegar, así que bueno, y los niños muy contentos también de, y felices de recibir este presente tan lindo, porque incluso acá hay mamás que, bueno, en los que van quedando, por ejemplo, se van pasando los delantales, así que esto también es de gran ayuda y bueno, por ahí a algunos hasta le queda hasta salita de 5 también, así que hermoso los, el presente. Y ahora estoy con 16 niños. Y los tengo separados en 4 burbujas de 4 niños cada uno, exceptuando los días miércoles que trabajamos virtual desde la casa. Y bueno, como recién estamos haciendo la adaptación, más adelante vamos a unificar dos, o sea, vamos a quedar con 2 burbujas. Primera semana, en realidad por el paro de colectivos, la semana pasada no pudimos hacerla completa, así que primera semana que ya están asistiendo los niños, y bueno, por eso por ahí algunos lloran, no nos conocen, no es lo mismo conocernos desde la virtualidad por el teléfono que venir acá y estar con nosotras, y bueno, hay que contenerlos. Por favor, muchas gracias a ustedes por haber estado acá presente este día. Recibiendo a la autoridad de Banda de Rosalí que nos vienen a traer un presente para los niños de jardín. Agradecemos inmensamente por tenernos en cuenta. Sabemos que no somos una escuela de la municipalidad, pero nos adoptaron como propia y estamos inmensamente agradecidos por eso. Estamos constantemente respetando el protocolo como corresponde impuesto desde el COE y desde las autoridades del ministerio. Estamos trabajando en forma presencial y en forma virtual y por eso les digo que estamos muy agradecidos con toda la colaboración que nos hacen desde la Intendencia. Muchísimas gracias y seguir trabajando. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. En representación del municipio de Banda de Rosalí, encabezado por el Intendente Darío Montero, hemos venido a visitar al Colegio Cooperativo Itatí, acompañado del concejal Julio Coquino Rocha como del concejal Mario Tito Aguirre, donde estamos culminando la semana de entrega de los distintos kits que se está llevando adelante en el nivel inicial para cada uno de nuestros niños y niñas que van al jardín en la Banda de Río Salí. Y hoy podemos decir que con alegría que son 3.000 niños y niñas que están recibiendo este pequeño mimo por parte del municipio, donde hemos recibido con alegría también el agradecimiento de cada uno de los directores, directoras, rectores, rectoras de las distintas instituciones educativas. Recorriendo nuevamente a la escuela, esta vez con el compañero legislador Gonzalo Montero, la verdad que con esto terminamos la recorrida que tuvimos durante un tiempo en las escuelas, donde el objetivo más que nada era saber la situación de la escuela, ver de qué manera desde el municipio se le puede dar alguna solución que piden los maestros. La verdad que nos llevamos, digamos, esa alegría de ver que en toda la escuela la directora están trabajando con el protocolo correspondiente y de esa manera están cuidando a los chicos, están cuidando a la maestra. El intendente se ha tomado, digamos, esta situación como propia y bueno, nosotros lo vamos a acompañar. Y como te decía también, vamos a analizar el tema de toda la escuela, el pedido que ha habido de toda la escuela, para que nosotros la semana que viene podamos empezar a trabajar en ese sentido. Estamos en esta institución, en la localidad de Las Tenias, el Instituto Santa Inés, junto a Teresa. La verdad que felicitarlo porque uno ve el progreso, el trabajo, el compromiso y esto se debe a una vocación. También esta institución, al ser privada, está al servicio de la comunidad, así que agradecerle por los años de trabajo. Uno viene y comparte con ellos la alegría, ¿no es cierto? Una institución que ha forjado a través del trabajo, el compromiso, el prestigio que hoy tiene en nuestra ciudad, en Banda Río Salí. Así que también traigo el saludo de nuestro intendente, Darío Monteros, a ponernos a disposición. Hemos venido a entregar unos kits a los chicos del nivel inicial que nos han recibido tanto cariño. Pero bueno, destacar algo importante en esta institución privada,
que es la inclusión, la integración de las personas con discapacidad, de estos niños que hemos visto, que han transmitido, que han compartido con sus compañeritos, con sus alumnos y sus docentes. Así que bueno, también agradecerle al cuerpo docente el trabajo que viene haciendo diariamente. Hemos tenido la posibilidad de recorrer esta institución que ha crecido con nuevas aulas en tiempos difíciles, donde la economía hoy, la verdad que es grato felicitarla, porque en tiempos difíciles de crisis esta institución sigue creciendo, sigue abriendo puertas para recibir a nuestros niños de nuestra comunidad. Muy agradecidos por siempre tenernos en cuenta, el intendente y la diputada nacional, así como todo el Consejo Deliberante, siempre se acuerdan de nuestra institución y siempre nos visitan, así que muy contenta por eso, y decirles que como colegio privado estamos también aportando a la banda del Río Salí. Estamos llevando la voz de la inclusión a todas las escuelas a través de capacitaciones que damos en las diferentes zonas de supervisión, que la doy yo con la profesora Celia Gerardi, desde la Fundación Autismo y Discapacidad. Así que nuestro colegio quiere llevar la voz a todas las escuelas y decirles que la inclusión es posible. Por eso nuestras aulas son aulas inclusivas, pero necesitamos que más instituciones educativas se abran a las personas con discapacidad y reciban en sus aulas niños con discapacidad. La educación es posible para todos, así que verdaderamente agradecida por la generosidad de nuestro intendente. Muchísimas gracias, directora. Gracias a ustedes y muchas gracias a nuestra intendencia, como siempre, en tenernos en cuenta. Villa de viejos cantores, que son la esencia de nuestro ser.